Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo directo de LinkedIn. Bienvenidos a todos a este directo y en breve voy a dar paso a Antonio, que nos va a hablar de microbiología predictiva, un tema bastante técnico y bastante interesante. Antes de nada, os voy a adelantar alguna cosa que quiero deciros. El tema de los cursos, recordad, esta semana acaba la promoción de los. A ver, que no he quitado el volumen, disculpad un segundo, de una de las pantallas. El tema de los cursos que tenemos, que estamos lanzando, ya lo vais viendo en las redes, que lo tenéis en veralimen.com/cursos. Ahí tenéis ya 17 cursos disponibles, ICS. Tenéis cursos pequeños, muy específicos, además cursos un poco distintos que está elaborando Miguel Mateo y que seguro que os van a gustar. Apuntaros a alguno y ya verás cómo os van a llamar mucho la atención y van a ser muy útiles. El tema de la jornada, recordad que seguimos con las inscripciones, seguimos con los preparativos de la jornada y agradecer a los patrocinadores de la jornada. Ya son cuatro y mañana anunciaré el quinto patrocinador de la jornada de creación del foro de técnicos de seguridad alimentaria. Muchas gracias y la semana que viene habrá más novedades de la jornada. Será una jornada de novedades hasta incluso el día de la jornada. La semana que viene, dos cosas. El martes hay un directo, va a ser un poco especial porque Miguel Mateo, hace 2 años de oxocarbenio.com, de ese espacio de divulgación científica que lleva, yo no sé si 300 ya le preguntaré, y entonces vamos a hacer un directo un poco especial de esos 2 años. Entonces, os animo, os invito y además os pido que nos acompañéis en ese directo el próximo martes, ya sabéis, a las 19:19, que va a ser con Miguel Mateo, ¿no? Además, un directo bastante cercano, ya os lo adelanto. Y el jueves seguimos con el ciclo de directos de ponentes del Congreso de Nutrición de Zaragoza. Ya sabéis que estamos haciendo, os dejo en pantalla, Congreso FESNA 2020, y vamos a entrevistar a Rafael Moreno Rojas. Un tema muy interesante, el tema de nutrición, y vamos a hablar de eso el próximo jueves, ya sabéis, a las 19:19. Y sin más, voy a presentar al invitado de hoy, a Antonio Valero. Antonio Valero, además compartimos titulación, él es tecnólogo de alimentos, licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos del año 2000-2002, y su tesis doctoral estuvo relacionada con la microbiología predictiva y la evaluación de riesgos microbiológicos. Ha publicado más de 30 artículos en revistas de impacto, además de varios capítulos de libros, y enfocados principalmente al estudio y el desarrollo de modelos predictivos de probabilidad de crecimiento y de inactivación de microorganismos en alimentos mínimamente procesados. Su trayectoria investigadora se ha ido especializando hacia la optimización de métodos de determinación de la vida comercial, el desarrollo y la implementación de procedimientos de muestreo y establecimiento de medidas de gestión del riesgo microbiológico de alimentos. Ha participado en proyectos a nivel nacional e internacional y ha colaborado en tareas de asesoramiento tanto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Actualmente es profesor titular del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Así que, sin más, voy a dar paso a Antonio. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido y muchas gracias, ¿no?, por venir a este espacio y a compartir un poco tu conocimiento con todos nosotros. Bueno, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los que estéis conectados. Y bueno, en primer lugar, agradecer tanto a ti personalmente como a todos los que nos estén siguiendo la oportunidad que se nos da, bueno, tanto a mí como al grupo en el que estoy, de intentar pues comentar y debatir algunos aspectos que están relacionados con la seguridad alimentaria. Así que para mí es un placer estar con vosotros y charlar pues de los temas que vayan surgiendo, que seguro que son interesantes. Pues mira, tenemos al otro, de momento 16 personas, esto irá subiendo. Y por saludar un poco a los que están, tenemos a Rodrigo de Ciudad Real, que tú conoces bien en Ciudad Real, de las veces que ya has ido.
Carlos de Madrid, Minerva desde Gran Canaria, Miguel, Mateo desde Sevilla, además que le tenemos el martes que viene a Miguel, Biel desde Ibiza, Irene desde Cambrils, Alberto desde Reus, Carmen desde Barcelona, David desde León y Ángeles desde Madrid. Ya una vez saludados, vamos a empezar. ¿Sabes? A mí me gusta mucho cuando hablo además con gente como tú, Antonio, gente que estáis en la universidad, ver un poco la relación entre empresa y universidad, también con el pensamiento de facilitar, de buscar siempre esas sinergias que son totalmente necesarias, ¿no? por las dos partes. Y es que además, en el caso vuestro, hay bastantes sinergias, hay colaboraciones. Entonces, me gustaría un poco que nos contases un poco estas colaboraciones que tenéis y que llevéis a cabo desde vuestro equipo, desde vuestra universidad, ¿no? con las empresas. Bien, pues en principio, bueno, las colaboraciones al principio no fueron sencillas, porque realmente las empresas, sobre todo de este sector, que es el sector agroalimentario, pues está bastante atomizado, son empresas, la mayoría de ellas pymes, y realmente pues hace algunos años el acceso que tenían al mundo de la investigación, el desarrollo, pues era bastante, bastante limitado. Actualmente, bueno, tanto mi grupo como en definitiva la política de la universidad, no solo de Córdoba, sino creo que de todas las universidades españolas, está orientada hacia una transferencia del conocimiento. Realmente el conocimiento que se genera, pues resultado de un dinero que la sociedad invierte en la universidad, bajo mi punto de vista, pues tiene que revertir a la sociedad de algún modo. Entonces, la mejor forma pues es una transferencia al sector productivo, que son las pymes, son las empresas. En nuestro caso, pues nuestro grupo, como ya sabes, pues está relacionado con el área de calidad y seguridad alimentaria, especialmente la seguridad microbiológica de los alimentos, y es cierto que bueno, a lo largo de estos años hemos tenido colaboraciones al principio de pequeña índole con empresas que fabricaban sobre todo alimentos mínimamente procesados, alimentos que no requieren de un tratamiento culinario adicional por parte del consumidor, lo que se llaman los listos para el consumo, y han estado muy enfocadas hacia la determinación de la vida útil, especialmente, y hacia la mejora de procesos. En este caso, pues últimamente esa colaboración se ha visto incrementada y bueno, pues colaboramos con empresas de mayor tamaño del sector, tanto de nuestra región, de Andalucía, como por ejemplo COVAP, es una de las empresas, Verdifresh, con el grupo logístico Mercadona, también hemos hecho algún trabajo de determinación de vida útil en productos de pollo. Y bueno, actualmente pues colaboramos también con empresas cárnicas bastante importantes como Prolongo, que también está aquí en Málaga, y a nivel nacional pues estamos estrechando los lazos con Campofrío y también con Nueva Pescanova, como algunos ejemplos más representativos. Es cierto que en muchas ocasiones la interlocución pues no siempre es sencilla. Las empresas nos plantean ciertos problemas que muchas veces pues no casan con o no están lo suficientemente orientados como para que nosotros los podamos abordar de una forma efectiva, ¿no? Yo creo que lo que sí estamos intentando es alcanzar un acuerdo para tratar de poner puntos en común y a partir de ahí pues intentar sobre todo resolver los principales problemas que tienen las empresas en el día a día. También es cierto que con el paso del tiempo, al menos yo me he dado cuenta que las empresas funcionan a otra velocidad, tienen prioridades que son, pues, en muchos casos diferentes a las de un grupo de investigación al uso, y es necesario pues, que nos adaptemos a ello, porque realmente nosotros necesitamos a esas empresas y las empresas, en cierto modo, también necesitan avanzar, necesitan diferenciarse y tratar de que su producto o sus líneas de negocio pues estén lo suficientemente bien posicionadas en el mercado. Entonces, para ello, ellas se están dando cuenta de que la investigación y el desarrollo es realmente necesario. Entonces, bueno, es algo que
vamos trabajando, que va a pasos lentos, pero bueno, poco a poco sí es cierto que hay una mayor concienciación por parte de ambas partes, ¿no? Luego te preguntaré, de todas maneras, por todos los que puedan tener interés en colaborar, nos darás dónde te podemos encontrar. Vamos a hablar de microbiología predictiva. La microbiología predictiva, cuéntanos un poco, para los que les suene, pero no sepan qué es, ¿de qué va esto de la microbiología predictiva? Bien, bueno, mucha gente seguramente habrá oído hablar de esto. Realmente no se trata de coger una bola de cristal y adivinar el futuro, sino se trata de una rama que está dentro de la microbiología de alimentos que se creó ya en los años 20. Pues se hacían distintas predicciones o modelos que estimaban lo que es la conservación de alimentos enlatados, ¿no? Entonces, bueno, es una ciencia que lleva pues casi un siglo de vida. En este caso, esta ciencia se basa en el estudio de cómo se pueden comportar los microorganismos en las matrices alimentarias, en los alimentos. Aquí entendemos que este comportamiento, estas respuestas que nos van a dar los microorganismos frente a lo mejor ciertos factores ambientales, factores que nosotros en algunas ocasiones los podemos controlar, en otras ocasiones pues resultan más difíciles, pues podemos elaborar una serie de modelos, ¿no? Modelos que nos van a estimar qué es lo que podría ocurrir en el caso de que sucediese algún evento que nosotros pues, no pudiéramos conocer a ciencia cierta realizando analíticas. Es algo que, en lo que se basa, y realmente estos modelos, si están validados, pues constituyen una herramienta que la industria puede utilizar para pues, no solamente estimar la vida útil, sino también la mejora de sus procesos, desarrollo de productos y, bueno, dentro de lo que es el sistema de autocontrol, pues tiene muchas aplicaciones. Y visualmente, como habéis trabajado con empresas, algo visual donde la podemos aplicar. Yo estoy ya pensando cosas, pero que ponos un caso visual de aplicación de estos modelos, ¿no? Predictivos, para que como profesionales, tipo yo, a mí me parece utilísimo desde que lo conozco, ¿no? Muy útil para todos nosotros. Y no sé si todo el mundo, habrá poca gente que conozca este tipo de herramientas, que luego veremos al final. Así que os animo a que os quedéis hasta el final. Pues sí, es cierto que algunos gobiernos de países pues a nivel mundial están utilizando esta herramienta. Por ejemplo, pues en Australia el gobierno está pues digamos homologando el uso de la microbiología predictiva para la estimación de vida útil de la carne, para el efecto, por ejemplo, que puede suponer el transporte de la carne desde el matadero, por ejemplo, hacia un punto de venta. En este caso, en Europa, recientemente se sacó una legislación, un reglamento, por el cual las condiciones de transporte, en función de la temperatura, de la especie animal y de otros factores, pues en función de la aplicación de esos modelos, se podría estimar cuál es el efecto de ese transporte sobre la seguridad microbiológica de esas canales, ¿no? En este caso, se realizaron modelos predictivos y en base a esos resultados se obtuvieron unas temperaturas y tiempos de transporte máximos o límites dentro de los cuales pues ese transporte se podía llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa legislación está basada en el uso de modelos. También es cierto que el reglamento actual de criterios microbiológicos contempla también la realización de ensayos de desafío o modelos matemáticos que puedan también estimar la vida útil en ciertos casos donde nosotros pues, no podamos realizar las analíticas que esto requiere. Entonces, dentro del anexo de ese reglamento se contempla también el uso de modelos predictivos. También es cierto que empresas a nivel internacional, multinacionales como Nestlé, que está dentro del grupo Unilever, tiene su propio departamento de desarrollo basado en, constituido por expertos en microbiología predictiva que usan directamente
modelos o software a nivel interno para la mejora de sus procesos y también optimización de las formulaciones. Danone, por ejemplo, es otra empresa similar. También tiene otro departamento de desarrollo basado en expertos de microbiología predictiva. Son múltiples las aplicaciones. También es cierto que las pymes del sector tenemos constancia de que algunas de ellas están usando estas herramientas y bueno, ciertamente la mayor aplicación y la mayor preocupación que tienen es la estimación de la vida útil. Es un poco lo que ellas pretenden y en algunos casos pues están utilizando. ¿Puedes subir un poquito más el? Dicen que se oye un poquito bajo. Ah, sí, oye, subir. Vale. O si quieres me acerco un poquito el micrófono. Ah, sí, sí. A ver, no sé si confirmo. Sí, ahora. Sí. Ahora se me escucha bien. Sí, he bajado el volumen. Que te digo la cosa, vale, vale, sí. Vale. Sí, mejor, mejor. Vale, vale. Bueno, yo es que habitualmente no suelo hablar muy, muy alto tampoco, pero bueno. Sí, vale. Pues sí. Vamos a seguir, ya hemos visto de una manera visual un poco todo esto. ¿Qué precauciones, ¿no? Debemos tener con el uso de la microbiología predictiva a la hora de, que luego nos enseñarás ya, ¿no? La herramienta. Sí, sí, sí. Pues, bueno, evidente. Vamos a ver un poco si no, ¿estáis ahí como cruzado? ¿O se oye? A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, se oye bien. Va bien. Bien, es cierto que la microbiología predictiva, los modelos predictivos, pues no constituyen una panacea. Realmente la precaución es la utilización de modelos que estén validados en el alimento de interés. Esto es, digamos, fundamental para que el modelo se pueda aplicar. Vamos, si el modelo no está validado, realmente no nos va a servir. Nos va a generar unas predicciones que pueden ser totalmente erróneas, tanto por el lado seguro como por el lado no seguro. Esto, pues, tratándose de patógenos, por ejemplo, pues es importante el hecho de disponer de modelos validados. También es cierto que siempre el uso de la microbiología predictiva va a requerir de un asesoramiento. Es importante que todas las personas o las empresas o administraciones públicas que utilicen estas herramientas deben estar bien asesoradas por pues, expertos o grupos de investigación que traten de orientar sobre el uso y el manejo de la información. Muchos modelos se basan en datos que se recopilan pues, de la literatura, de distintas publicaciones, datos procedentes de laboratorios, pero muchas veces estos datos tienen que tener un tratamiento especial para que puedan ser útiles para el desarrollo de modelos. Es decir, no nos vale cualquier tipo de dato. Tiene que cumplir una serie de requisitos para que se genere un modelo lo suficientemente fiable. Bien, es cierto que actualmente hay muchas aplicaciones informáticas que están disponibles y que facilitan el acceso a los modelos predictivos y sí es cierto que bueno, en este caso se utilizan con mayor asiduidad. Una de las más conocidas es la aplicación de Conveys, que bueno, seguro que muchos de los oyentes la conocen o han trabajado con ella. Pues cierto que el año pasado, se abrió un nuevo módulo, por ejemplo, el Conveys Premium, que contempla una serie de modelos que están validados en muchos tipos de alimentos y que directamente un usuario puede aplicar y utilizar para su propio producto. Entonces, uh-huh. Se han hecho avances en este sentido, pero si realmente una empresa quiere aplicar estos conocimientos, debe estar bien asesorada. Siempre hay unas limitaciones de uso, y es cierto que esas precauciones hay que tenerlas. No obstante, tenemos que tener también la consideración de que las predicciones que nos genere un modelo siempre van a asumir un cierto margen de error. Es decir, nunca va a haber un modelo que nos vaya a estimar siempre lo que nosotros observamos, sino que siempre va a haber un margen
por encima o por debajo que nosotros tenemos que asumir. Ese error, pues evidentemente debe ser lo más pequeño posible, pero también debe estar contemplado en la aplicación de un modelo, porque las ecuaciones pues no son siempre exactas. De hecho, pues, los modelos de previsión meteorológica, por ejemplo, pues muchas veces aciertan, pero hay otras veces que no. Entonces, pues son errores que muchas veces también están asociados a la propia variabilidad que tienen los microorganismos, porque las bacterias no siempre se comportan igual, el alimento pues, puede sufrir variaciones que no estén contempladas y todos estos errores pues, tienen que estar incluidos dentro de lo que son las aplicaciones de los modelos. Esto no quita que lógicamente los modelos sean útiles y se puedan aplicar con total fiabilidad. Por aquí preguntan cosas de estadística, ¿no? Se dice Manuel que si las variables son cuantitativas y tienen una distribución normal, si calculáis coeficiente de correlación de Pearson, vaya pregunta, sí. Y en caso de no ser una distribución normal, de Spearman. Manuel además es asiduo de los directos. Pues eso te lanzo, Antonio. Bien, en este caso, a ver cómo planteo la respuesta. Bien, las variables que generalmente contemplan los modelos son en la mayor parte de los casos variables cuantitativas, variables que nosotros podemos cuantificar, por ejemplo, pues variables como la temperatura, como el pH, pues por ejemplo, como la actividad de agua, son variables que nosotros podemos cuantificar. Bien, es cierto que existen modelos que contemplan variables de tipo cualitativo. Por ejemplo, la probabilidad de que un microorganismo pueda crecer bajo unas ciertas condiciones. Estas variables cualitativas dan lugar al desarrollo de otro tipo de modelos. También son modelos predictivos, pero digamos que constituyen otra tipología. En este caso, la respuesta que nos van a otorgar estos modelos es simplemente si hay una probabilidad significativa de que un microorganismo se desarrolle o no bajo unas ciertas condiciones. En el caso de la pregunta de los coeficientes de correlación, es cierto que se aplican no tanto en microbiología predictiva, pero sí en la evaluación de riesgos. Es cierto que la evaluación de riesgos, que luego mostraré un pequeño ejemplo, contempla el uso de distintas variables, pueden ser igualmente pues, la temperatura de almacenamiento, el tiempo, por ejemplo, y hay unos cálculos basados en unos coeficientes de correlación mediante los cuales pues, nosotros pues, consideremos solamente los casos más probables o los casos que puedan aparecer con una mayor probabilidad. Por ejemplo, imagínate que un usuario pues, normalmente nunca va a almacenar a 30 grados un alimento durante mucho tiempo. Eso digamos que es un escenario muy improbable. Por tanto, el tiempo y la temperatura siempre van a estar correlacionados, siempre va a haber una correlación. También se han hecho otros casos de otras correlaciones, por ejemplo, entre la prevalencia que puede tener un microorganismo y los niveles de concentración que se pueden presentar. Ahí también se han desarrollado estudios que se basan en el cálculo de unos coeficientes de correlación. La diferencia entre el de Pearson y el de Spearman, simplemente el de Spearman es un coeficiente jerarquizado, es un coeficiente que nos va a calcular de forma ordinal, pues digamos, las variables que tienen una mayor influencia sobre el resultado final. Mientras que el coeficiente de Pearson es simplemente un coeficiente que nos va a calcular la relación que existe entre dos variables concretas. Bueno, tampoco me considero un experto 100% en estos temas, vamos, que realmente yo no soy estadístico, pero bueno, esto es un poco lo que puedo decir. Creo que tenemos una matemática, además, viendo el directo, que al principio que he saludado, es matemática, temas de Big Data, yo creo, y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Y cuando estaba viendo, digo, este directo seguro que le va a interesar, ¿no? La aplicación práctica. Sí.
No voy a hablar más comentarios porque quiero entrar, que entremos en la aplicación, ¿no? Ha estado comentando, Antonio, la necesidad de que la gente pues sea bien asesorada. Vosotros dais formación a empresas, ¿no? En todos estos temas. Sí, es cierto que venimos dando formación desde el año 2007. Empezamos por dar formación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que nos demandó un curso de microbiología predictiva. Bueno, aquel curso ciertamente tuvo una intensidad muy elevada. Fue nuestro primer curso y realmente recuerdo que los asistentes al final acabaron un poco regular, sí. Con el paso del tiempo, pues hemos ido adaptando los cursos. Les gustó, ¿eh? Bueno, todo esto les gustó. Lo que pasa es que, claro, queríamos meter mucha información en poco tiempo. Entonces, todo esto pues requiere de una digestión de todo esto y sobre todo de un uso de las herramientas. Con el paso del tiempo, sí es cierto que nos hemos ido perfeccionando en este sentido. Nos quedan cosas por mejorar, evidentemente. Y a partir de ese año sí dimos formación a las comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad o de salud. Hemos colaborado con la comunidad de Extremadura, de Castilla-La Mancha, en varias ocasiones además, con la comunidad valenciana, la comunidad de Murcia, el Colegio de Veterinarios de Madrid, el País Vasco. También hemos dado un curso. ¿Qué habéis parado? Sí, sí, sí. Y bueno, hemos dado formación a las administraciones públicas acerca del uso de modelos predictivos. También últimamente venimos dando formación a empresas del sector. Hemos trabajado, por ejemplo, con otra empresa muy conocida que está en Castilla-La Mancha, que es Frimancha, que es una de las mayores productoras de cárnicos. También, como ya he comentado, venimos trabajando con Verdifresh, Campo Frío y luego Prolongo, si es cierto que nos ha pedido algunas cosas acerca de microbiología predictiva. Son varias las colaboraciones, varios los cursos de formación. Ahora hacemos cursos a demanda, es decir, hace algunos años pues realmente íbamos todos al centro de destino e impartíamos la formación. Ahora más bien es el centro de destino quien reclama una formación más a la carta, más específica, y ahora, pues en lugar de ir todos los miembros, pues van algunos representantes del grupo a impartir esa formación. Entonces, esto es lo que se viene dando, por ejemplo, con las administraciones públicas en Talavera de la Reina, por ejemplo, y en Alcázar de San Juan, donde venimos dando esa formación. Y nada, en principio, bueno, estamos abiertos a seguir en esta línea. También es cierto que nuestro grupo no es un grupo profesionalizado en el tema de la formación. Somos profesores, investigadores y por tanto, pues muchas veces no tenemos todo el tiempo necesario para profesionalizar estos cursos. Pero en la medida de lo posible, pues bueno, intentamos organizarnos, somos varias personas. Y bueno, en función de las demandas que nos vayan surgiendo, pues realizamos unas propuestas y las consensuamos. Pero en principio nuestra idea es estar totalmente abiertos a que este área se implante. Va muy poco a poco. Vamos, de hecho, nuestro director muchas veces dice que nos vamos a morir y todavía no se va a aplicar, pero bueno, va como muy a fuego lento. Pero sí es cierto que bueno, poco a poco se va aplicando y en ese sentido estamos satisfechos. Bueno, a ver si esto también sirve para difundir más y que os llamen más, porque yo cuando lo descubrí hace pocos años en una charla y me quedé, digo, todo esto que hay en la universidad tiene que llegar a más empresas, a más profesionales. Yo creo que tenemos que utilizar estas redes, internet, para poder llegar, y ya no solo a España, lo hablamos antes del directo, sino fuera de España. Es decir, yo creo que la labor que hacéis, además, por eso os llaman tanto, ¿no? Que es una labor muy buena, ¿no? Esa transferencia, porque al final la transferencia de conocimiento, ¿no? Que estabas hablando. Sí, bueno, ciertamente la transferencia del conocimiento, como he dicho al principio, es esencial. O sea, yo creo que
todos los recursos públicos que se inviertan en universidades y centros de investigación que tienen que ser revertidos a la sociedad de alguna manera. También, bueno, quería comentar que yo personalmente, junto con un centro CSIC de Sevilla, el Instituto de la Grasa, en 2016 fundamos una empresa de base tecnológica que se llama Oleica y que trabaja en distintas líneas de negocio. Todo ello como resultado de un proyecto de investigación. Trabaja sobre todo en el sector de la aceituna de mesa, en el desarrollo de cultivos multifuncionales con potencial probiótico y también pues, en el desarrollo de plataformas y aplicaciones basadas en el uso de modelos predictivos orientados a su integración con los sistemas de autocontrol de las empresas, o sea, con los planes generales de higiene, básicamente. También, bueno, la empresa tiene su línea de formación, tiene también su servicio de asesoría, consultoría, laboratorio de análisis, pero bueno, en este caso pues, llevamos poco tiempo trabajando, cuesta arrancar porque son proyectos ambiciosos, pero bueno, también quería comentar que bueno, nos sentimos también satisfechos de que ese resultado pues, pueda ser transferido de alguna forma a la sociedad, ¿no? Que se cierre el círculo. Eso es, digamos, mi mayor pretensión. Fenomenal, vas dando pasos y pasos y pasos y yo creo que seguro llegaréis y os marcaréis más objetivos luego, es decir, según vayáis llegando, estoy seguro. Vamos a entrar en aplicación, así casi el rato que nos quede, luego vemos si hay alguna pregunta, que sí que he visto ahí un par de ellas, pero vamos a ver la aplicación para que la gente vea. Si quieres compartir pantalla, porque se me ha ido lo que ve aquí abajo. Voy a intentarlo a ver si funciona. Que esto, vale. Las cosas. Yo voy a poner aquí la página donde está, que es www.microhibro.com. Ahí tenéis, es una plataforma gratuita, de acceso gratuito, ¿no, Antonio? Sí, ahora estoy mostrando la pantalla, no sé si se ve. Veo aquí, sí. Aquí. Es la pantalla de verdad. Vale. La voy a poner completa. Nos quitamos de pantalla, Antonio. Venga, ahí. Perfecto. Va casi ya se ve más claramente. Bien, la aplicación Microhibro surgió en 2008, también como resultado de proyectos de investigación del Plan Nacional y también proyectos autonómicos. Aquí se muestra lo que es la aplicación en su estado actual. Como veis, pues es una pantalla de inicio. Donde observamos una aplicación totalmente online. Es una aplicación web totalmente gratuita, de acceso libre y, en primer lugar, pues bueno, es una aplicación que está en dos idiomas, tanto en español como en inglés. Realmente podemos decir que Microhibro pues, es la única aplicación ahora mismo en español que contempla pues, todas estas herramientas de microbiología predictiva y evaluación de riesgos. En los últimos años, también, como resultado de un proyecto europeo, se incorporó un nuevo módulo relacionado con criterios microbiológicos y planes de muestreo. Entonces, bueno, la aplicación contempla un poco todo eso. Esta es la pantalla inicial, donde bueno, cualquier usuario puede registrarse introduciendo sus datos y una vez que se registra, pues accede a un menú principal. Un menú principal como el que muestro aquí. Este es un menú de administrador, dado que hay una opción aquí de avanzado, donde pues, los usuarios más avanzados pueden introducir nuevos modelos. Esto es un aspecto que me gustaría también resaltar. La aplicación es una aplicación totalmente dinámica. Cualquier función matemática teóricamente puede ser introducida dentro del software. Es decir, ahora mismo hay una serie de modelos, pero conforme vayan surgiendo nuevos modelos, tanto recopilados en la literatura como modelos desarrollados en el laboratorio ex proceso, se pueden introducir en la aplicación. ¿Se me escucha bien o no? Porque sí, perfecto. Vale, sí, Antonio, sí. Parece que estás hablando solo porque no te ves, pero te oímos perfectamente. Vale. Si ves que no se me escucha bien, me paras, ¿vale? Sí. Bien, la aplicación inicialmente se constituyó a través del módulo que estoy señalando. Es un módulo llamado modelos predictivos.
donde se contemplan tanto modelos de crecimiento, de inactivación y, bueno, modelos de transferencia, que lo que hacen es tratar de estimar la tasa de transferencia de un microorganismo de una matriz a otra. En este caso son modelos que te estiman, pues, el impacto que tendría una contaminación cruzada, vamos a decirlo así. Bien, seleccionando, pues, por ejemplo, lo que son... Ay, bueno, me ha caducado la sesión, ¿vale? Voy a entrar de nuevo. Vale. Seleccionando los modelos de crecimiento, aquí podemos ver distintas categorías de alimentos y actualmente, pues, hay modelos para productos pesqueros, productos lácteos, y también se contemplan, pues, matrices de huevos y ovoproductos, superficies inertes y modelos desarrollados en medios de cultivo. Bien, el usuario directamente pues puede aplicar cualquier modelo que está introducido aquí. Son modelos que están validados en estas matrices. En este caso, pues, se puede seleccionar, por ejemplo, modelos que pueden estimar el comportamiento, por ejemplo, de Listeria monocitógenes en salmón ahumado. Se pueden comparar distintos modelos bajo distintas condiciones. Aquí el usuario, pues, puede ver lo que sería la estimación del modelo, sería un modelo de crecimiento. Y a la derecha, pues, el usuario también puede modular lo que es el tiempo de análisis, el tiempo de almacenamiento en horas o el número de datos que se pueden exportar. Evidentemente, pues, a mayor número de datos, el resultado va a ser más preciso, ¿no? Bien, en la parte derecha lo que se observa es el conjunto de los datos a partir de los cuales se han construido estas gráficas. Estos datos, junto con las gráficas y la información de cada modelo, se puede exportar. Aquí [S2] Uh-huh. [S1] Hay una opción, que es exportar a Excel. Se puede exportar en formato CSV por si algún usuario, pues, pretende hacer algún tratamiento posterior. Esta visualización es bastante intuitiva. El diseño se ha mejorado con respecto a versiones anteriores. Y en la parte inferior lo que se observan fundamentalmente son los parámetros de cada uno de estos modelos. Parámetros, pues, relacionados con la contaminación inicial, con la tasa de crecimiento, es decir, la velocidad de crecimiento del microorganismo, con el nivel máximo de población o con la fase de latencia. No me voy a meter tampoco en mucha profundidad porque tenemos tiempo limitado, pero básicamente el usuario puede visualizar aquí lo que serían los parámetros que se utilizarían para desarrollar las predicciones. Aquí en la parte derecha, el usuario puede hacer distintas acciones. Puede desde eliminar el modelo, puede visualizar el modelo, pinchando en la lupa, el usuario tiene acceso a todos los metadatos. Esto, pues, realmente es importante, el hecho de tener acceso a la publicación, a una breve descripción, a las funciones matemáticas. Aquí, pues, realmente esta función matemática es la que se ha cargado en la aplicación para el desarrollo de este modelo, la referencia correspondiente y, bueno, en este caso, pues, otras ecuaciones que serían pues, los modelos secundarios, ¿no? En definitiva, lo que son los datos y la información a partir de la cual, pues, se ha derivado este modelo. Aquí hay otra parte que es un lápiz donde el usuario puede editar, por ejemplo, pues, el efecto que tendría la contaminación inicial o, por ejemplo, puede ver qué ocurriría a otras temperaturas de almacenamiento. Por ejemplo, pues, puede modificar estos parámetros e inmediatamente, pues, se observa cuál sería el efecto sobre la temperatura de crecimiento. Incluso aquí se puede estimar una concentración límite, una concentración de interés
pues a partir de la cual pues se pretenda se pretende, o sea, el programa te calcula el tiempo necesario para alcanzar esta concentración de interés. En este sentido, esto se puede modificar dentro de los rangos que aparecen en la parte derecha. Esto, digamos, son los rangos mínimos y máximos dentro de los cuales el usuario puede modificar estos parámetros. También el modelo se puede, en algunos casos, se puede simular en condiciones dinámicas. Aquí se pueden introducir datos de tiempo y de temperatura y el usuario pues, puede estimar pues, cuál sería el efecto pues, de un almacenamiento en condiciones no isotermas, en condiciones de temperatura dinámica, ¿no? Entonces, pues básicamente es un módulo que permite estimar qué ocurriría, por ejemplo, o cuál sería el impacto que podría tener el transporte de un producto de un sitio a otro, o bien un abuso de temperatura, que muchas veces pues, también puede ocurrir, ¿no? ¿Qué condiciones o qué impacto podría tener sobre el crecimiento microbiano? Si pinchamos en ejecutar, pues se nos mostrarían, en este caso, lo que son las predicciones, ¿no? Las predicciones que serían los gráficos que aparecerían aquí en la parte derecha. Bien, vamos a ver si nos sale y si no, pues regresamos a la parte uh-huh. que estaba comentando anteriormente. Bueno, ahora no nos sale, bueno, son cosas del directo, pero bueno, es un poco la simulación de condiciones no isotermas. También la aplicación contempla el uso de modelos de inactivación, es decir, modelos que te van a permitir estimar cuál sería la inactivación asociada pues, a unas condiciones, en este caso pues, serían condiciones de temperatura, un tratamiento térmico o condiciones de una formulación que se le realiza a un alimento. Son modelos que se consideran de inactivación. Y ya por último, pues tendríamos lo que serían los modelos de transferencia que, como he comentado, pues estimarían el impacto que tendría pues, una contaminación cruzada sobre pues, el posible crecimiento de un microorganismo durante el almacenamiento de un alimento. Bien, este es el módulo que se desarrolló en primer lugar y bueno, se ha ido mejorando, introduciendo nuevos modelos, nuevas ecuaciones. Y actualmente, pues bueno, es cierto que tenemos todavía que introducir o mejorar algunas cosas, pero bueno, la aplicación pues actualmente se considera totalmente funcional. Uh-huh. Hay una segunda opción que se denomina modelo de riesgo, que nos permite hacer una evaluación de riesgos asociada a un microorganismo y a un alimento. Aquí el usuario, como se ve en la parte de la izquierda, puede almacenar sus propios modelos, es decir, nosotros podemos simular lo que sería un proceso de elaboración de un alimento concreto y podemos tratar de desarrollar lo que sería una evaluación de riesgos. Este es un modelo, por ejemplo, que está ya almacenado en mi repositorio, pero cualquier usuario puede desarrollar un modelo completamente nuevo. Esta aplicación, este módulo, se basa, como veis, en una plantilla y aquí nosotros la estimación del comportamiento microbiano está basada en estas tres cajas que estoy señalando. Podemos asumir que existe un crecimiento del microorganismo, podemos asumir que existe una transferencia, es decir, que puede existir contaminación cruzada, por ejemplo, en un proceso de loncheado de un producto, o bien una recontaminación que pueda ocurrir al finalizar un tratamiento, y podemos asumir también que existe una inactivación tanto térmica como no térmica. Bien, todos los modelos empiezan por esta caja de color verde que pone modelo inicial, y aquí, si pinchamos dentro de este lápiz, podemos introducir la información pues inicial
de ese modelo. Esa información pues está relacionada con la cantidad, la masa, la cantidad de producto que queremos simular, el nivel de contaminación inicial y también la prevalencia, es decir, pues qué porcentaje de unidades podrían estar contaminadas en un lote. Aquí es cierto que nos aparece una distribución. Esta distribución contempla lo que ha comentado un usuario anteriormente, el uso de, de distribuciones estadísticas. Distribuciones estadísticas que no solamente son la distribución normal, sino que se contemplan una serie de distribuciones tanto continuas como discretas asociadas pues a unos parámetros. Estas distribuciones se aplican pues en el caso de que nosotros no tengamos información. Por ejemplo, si nosotros no conocemos pues a qué temperatura se almacena un producto, porque no lo sabemos o porque no hay información bibliográfica, pues nosotros podemos preguntar a expertos y que distintos expertos nos digan pues cuál sería su opinión a ese, en ese sentido. Y esa información se trata de forma que los resultados se asemejen a una distribución estadística. Si pinchamos, por ejemplo, en una distribución, imaginaos, uniforme, pues nosotros podemos poner aquí un valor mínimo y un valor máximo y podemos asumir que esa variable puede tomar cualquier valor dentro de estos rangos. Cada distribución, lógicamente, tiene sus asunciones y sus consideraciones a la hora de aplicarlas. Es decir, no se puede aplicar de una forma totalmente descontrolada ni alegre. Hay que estudiar bien los fundamentos teóricos de estas distribuciones y, sobre todo, fundamentar bien todas las asunciones que se hagan en los modelos. Esto es muy importante porque, en este caso, la transparencia es una de las cosas que uno de los requisitos de estas evaluaciones de riesgos. Si nosotros asumimos, por ejemplo, que hay un crecimiento, simplemente arrastrando el cuadro, podemos encontrarnos con los modelos que hay incluidos en la aplicación. Todos estos modelos son los modelos de crecimiento. Podemos seleccionar un modelo o bien podemos seleccionar lo que se llama un modelo estocástico. Esto también se selecciona pues, cuando no tenemos información. Es decir, nosotros sabemos que crece, pero no sabemos cuánto crece, pues porque no hay un modelo o porque no hay suficientes datos. Aquí nosotros podemos asumir, pues de nuevo, un crecimiento asociado a una distribución o a un valor puntual. En el caso de que estemos utilizando un modelo, si seleccionamos un modelo, pues directamente el modelo se carga dentro del cuadro que nosotros estamos aplicando. Y aquí los parámetros del modelo aparecen reflejados junto con condiciones dinámicas, es decir, que también se puede incluir el efecto de, pues, de un almacenamiento no isotermo. Aquí a la derecha, pues el usuario tiene acceso a todos los metadatos, es decir, toda la información de ese modelo. Bien, esto es algo también bastante interesante. También podemos hacer lo mismo con la inactivación. Por ejemplo, si queremos asumir el efecto de un proceso de lavado y desinfección de un alimento vegetal, pues también existen modelos al respecto, o bien, de nuevo, un modelo estocástico, un modelo pues, dentro del cual no conocemos exactamente qué reducción podría haber, pues aquí nosotros podemos aplicarla. Si nosotros seguimos todos los pasos, nosotros podemos intentar elaborar una especie de diagrama de flujo y tratar de simular este modelo posteriormente. Hay una última parte que se denomina dosis-respuesta. Aquí las ecuaciones dosis-respuesta nos van a estimar cuál sería la probabilidad de enfermar asociada al consumo de un alimento contaminado. En este caso, si arrastramos este cuadro de dosis-respuesta, actualmente pues en la aplicación se contemplan modelos tanto para Listeria como para Escherichia coli, pero insisto que se pueden añadir nuevos modelos conforme estén disponibles. Estos modelos son modelos llamados de caracterización del riesgo. Lo que nos van a estimar pues básicamente es eso, la probabilidad
de que ocurra un efecto adverso, ya sea enfermedad, muerte o bien infección, asociada al consumo de un alimento contaminado en un sector de la población. Bien, este modelo, una vez que lo ejecutemos o una vez que lo elaboremos, lo podemos guardar con un nombre específico, el nombre que nosotros queramos, y también es cierto que estas fases les podemos dar aquí un nombre, donde estoy señalando un nombre para pues, identificar pues, qué es lo que está ocurriendo o qué proceso o etapa es la que nosotros queremos simular. Una vez que guardemos el modelo, pues nos aparecerá el nombre completo y el modelo, como veis, en su conjunto. Este es un modelo pues, asociado a la evolución de Listeria monocytogenes en una partida de salmón ahumado y consideramos un nivel de contaminación inicial, un crecimiento durante el almacenamiento, un crecimiento durante el transporte y luego pues, un modelo dosis-respuesta. Este modelo pues, está almacenado en nuestro repositorio. Es cierto que este modelo también lo podemos compartir con otros usuarios, es decir, si nosotros estamos interesados en que otro usuario pueda ver el modelo o pueda modificarlo o mejorarlo, el modelo se puede compartir. Aquí hay una opción de compartir modelo de riesgo. Y una vez que lo tenemos, simplemente lo que queremos es ejecutar el modelo. En este caso, la simulación lo que va a hacer es tomar valores de forma aleatoria de todas las distribuciones y de todos los datos que nosotros hemos introducido en estas fases y nos va a generar un resultado final. Aquí el usuario puede introducir, por ejemplo, el número de iteraciones, es decir, el número de valores aleatorios que se van a tomar. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de iteraciones, más preciso va a ser el resultado que se vaya a obtener. Tampoco conviene poner un número demasiado elevado, porque depende muchas veces de la conexión a Internet y de la capacidad que tenga el servidor. Entonces, en este caso, pues vamos a considerar un número más bien bajito, de 100, y pinchamos en la rueda dentada y estamos ya ejecutando el modelo. Bien, afortunadamente nos ha funcionado bien. En esta ocasión tenemos lo que sería un histograma resultado, por ejemplo, de la probabilidad de infección. Aquí vemos pues, una serie de valores. Estos valores están en escala logarítmica y serían los valores que aparecerían como resultado final y la frecuencia asociada a cada uno de ellos. Es decir, aquí podemos asumir que los valores más bajos pues son los que mayor frecuencia van a tener. Esto lo que significa es que pues, la contaminación por Listeria en este lote o en esta partida de salmón ahumado pues va a ser más bien una contaminación baja, una contaminación pues, que no va a ser significativa. También es cierto que aquí podemos observar que en algunos casos pues, podrían presentarse valores más elevados bajo los cuales pues, se podría ocurrir una toxinfección. Estos valores pues, son resultado de la simulación en las condiciones más adversas. Por ejemplo, en el caso de que ocurriera un almacenamiento a una temperatura elevada durante un tiempo prolongado, pues se podrían presentar estos valores elevados, ¿no? Pero realmente, como veis, pues son los de menor probabilidad. Y aquí nos aparecería el número de casos asociado al número de raciones consumidas. Aquí pues, podemos observar que, si no me equivoco, de cada 1000 raciones pues, ocurriría o aparecerían pues, 4,69 casos de enfermedad. También nosotros podemos desglosar, por ejemplo, la concentración final de Listeria, por ejemplo, tras el transporte. Estos serían las fases intermedias, el punto de venta, transporte, la contaminación inicial. Aquí también podemos
visualizar cuál sería la contaminación inicial, la contaminación final, los tiempos, las temperaturas, es decir, todas las variables de entrada que nosotros hemos introducido, pues se pueden directamente visualizar en la aplicación. También es cierto que podemos visualizar incluso el tamaño de ración, es decir, nosotros podemos ver pues, cuáles serían los tamaños de ración que puede consumir la población de este producto, que sería un salmón ahumado. Esta información es muy importante porque son datos de consumo que lo que nos van a estimar es la exposición que tenemos a ese patógeno. Pues también tenemos acceso a esta información y bueno, lo más interesante es ver sobre todo el número de casos, que en este caso pues, es un número que puede parecer bajo, pero realmente es bastante elevado, ¿no? Se ha simulado pues, un escenario bastante, bastante desfavorable. Pero realmente la idea principal es que el software es capaz de desarrollar una evaluación de riesgos mediante unos sencillos pasos y cualquier usuario con un mínimo de formación pues puede aplicarlo y puede estimar ese riesgo. Ya la última parte pues, está relacionada con los planes de muestreo. Aquí podemos ver distintas aplicaciones de los planes de muestreo. Voy a mostrar simplemente una de ellas. Uh-huh. Esto pues, es el resultado de otro proyecto que tuvimos de investigación asociado a la probabilidad de detección de unidades contaminadas de un lote. Aquí podemos, por ejemplo, aplicar planes de atributos y planes de tanto de dos como de tres clases basados en la prevalencia y la concentración. Aquí, por ejemplo, pues, podemos ver cuál sería la probabilidad asociada a la aceptación o rechazo de un lote basado pues, en distintos valores que nosotros previamente conocemos. Aquí, por ejemplo, pues, se introducirían un valor que es la media, la contaminación media del lote, la desviación estándar, que es una medida que nos va a indicar la variabilidad de la contaminación. Esto sería el límite inferior. Límite inferior, en este caso, pues, podemos poner el que nosotros consideremos. Y pues qué es lo que ocurriría si nosotros aplicamos un plan de muestreo de, en este caso, 5 muestras y no aceptamos que ninguna esté contaminada por encima de esos niveles. Bien, pues el programa nos da automáticamente los gráficos tanto o distribuciones tanto cumulativas como de densidad y aquí pues se puede observar que en este caso el lote pues se rechazaría en todos los casos, ¿no? Esto simplemente sería un mero ejemplo. En este caso, para planes de muestreo por atributos basados en prevalencia, es cierto que también el programa nos estima cuál sería el efecto del método analítico que estamos aplicando. Si nosotros conocemos la sensibilidad del método y la especificidad del método, nosotros podemos introducir aquí estos valores y estos valores se integran dentro de ese plan de muestreo. Aquí, por ejemplo, pues podemos observar en un lote donde nosotros tomamos 5 muestras con un valor de C igual a 0, asumimos pues que hay una proporción, imaginad, del 20% de unidades defectuosas, por tanto, habría un 80% de unidades no defectuosas y aquí asumimos unos valores igual a 1. Esto quiere decir que nuestro método es perfecto, que siempre que detecte un positivo será positivo, siempre que detecte un negativo será negativo. Le damos a calcular y aquí pues, nos estimaría la probabilidad de aceptación. Si nosotros cambiamos estos valores, es decir, si nosotros asumimos que nuestro método no es tan perfecto, que nuestro método falla, pues volvemos a recalcular y aquí obtendríamos una nueva probabilidad de aceptación basada en los parámetros del método analítico que nosotros hemos introducido. Esto realmente es, pues, fue una mejora que se introdujo hace relativamente poco tiempo. Esta es la opción más intuitiva, más sencilla. Luego pues, hay algunos ejemplos prácticos, planes específicos de muestreo que el usuario también puede guardar en la aplicación y otras aplicaciones que no voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero que también pues, están accesibles, ¿no?
Este módulo, pues también es cierto que actualmente lo estamos intentando castellanizar, porque aquí veis que está todo en inglés, y también estamos intentando hacer un manual conjunto que integre tanto la parte de microhibro que había antes como esta parte nueva de planes de muestreo, ¿no? Entonces, en eso estamos. Y bueno, actualmente pues la aplicación contempla todo eso. Y bueno, básicamente pues estas son las funciones principales. Y bueno, en definitiva, pues el usuario pues puede, insisto, tanto almacenar sus propios modelos como también poder compartirlos con otros usuarios, ¿no? Entonces, actualmente pues permite estas funcionalidades. Posibilidades que, hay para lo que decías, ¿no? De la formación. Ahí es un aquí yo creo que has dado tanto, ¿no? Los modelos predictivos, modelos de riesgo, planes de muestreo, es decir, hay posibilidades, ¿no? Al alcance, además, al alcance de todos. Hombre, hay que formarse, hay que ser asesorado por gente que lo conozca bien para utilizarlo bien, ¿no? Esta herramienta, pero está ahí al alcance, ¿no? Para poder utilizar por profesionales del sector. No solamente para las multinacionales, que ellos tienen sus equipos, como has dicho, y tienen sus especialistas, sino también la pequeña y mediana empresa donde hay un profesional puede utilizar esta herramienta, ¿no? Que está fenomenal, ¿no? Lo que sí que tiene mucho, ¿no? Muchos recovecos y hay que trabajarla mucho, ¿no? Para sacarle provecho. Sí, hay que trabajarla mucho y tanto por nuestra parte como también por la parte de los usuarios, porque todavía hay cosas que tenemos que mejorar y que se van a ir desarrollando poco a poco, pero bueno, es cierto que bueno, en este caso siempre bajo un asesoramiento y una formación personalizada, pues es cierto que la aplicación es bastante útil, se puede utilizar no solamente por las empresas, sino también por la administración. Es decir, la autoridad sanitaria pues también tiene una herramienta que le puede servir para verificar que su alimento es seguro o que la vida útil de su producto pues está basada en un criterio científico, ¿no? Tal y como se comenta en el reglamento de criterios. Y bueno, como esta, hay otras aplicaciones también con distintas finalidades, también muy interesantes y que merece la pena indagar y también estudiar. Es decir, esto es solamente pues una más de las muchas que existen dentro de este campo de la microbiología predictiva. Y nada, pues para todo aquel que quiera saber más o tenga inquietudes en este sentido, pues insisto que estamos totalmente abiertos a colaborar o resolver dudas que se puedan. Dejo ahí la dirección que hemos de la aplicación donde estaba, la he puesto ya en un par de ocasiones, microhibro.com, y también que ahí aprovecho para preguntarte y comparto dónde estáis, ¿no? ¿Dónde os pueden localizar en la Universidad de Córdoba al grupo de trabajo vuestro, ¿no, Antonio? Sí, pues básicamente, si le doy a compartir pantalla otra vez. Sí. Pues tenemos una página web donde nos pueden encontrar, que es uco.es/ibro. En esta página web, pues ahí está la información de nuestro grupo de investigación, de quiénes somos, publicaciones, proyectos, en fin, información, recursos con el acceso a microhibro también, noticias, eventos, etcétera. Entonces aquí, pues, cualquier persona que esté interesada puede indagar. Así pues fenomenal. Bueno, pues muy bien. Yo creo que nos has dado una masterclass personalizada para que animar a la gente, que yo creo que es importante, porque con esto no es suficiente. Es decir, que al final la gente ha visto, yo creo que, y los que no lo han visto, porque en móvil no lo habrán visto, y seguramente lo podrán ver luego en diferido y decir, oye, esas son las posibilidades que presenta. Y de ahí en adelante ya es la manera de poder sacar provecho. Es decir, que hay que trabajarlo mucho, como decíamos, y asesorarse bien. Entonces, yo creo que por lo menos ya has difundido un poco esta herramienta, que es, yo creo, el objetivo un poco también del directo, ¿no? Darlo a conocer a los profesionales, que son los que ven esto directo la mayoría. Pues nada más, Antonio, que no vamos a hacer más preguntas, ya nos hemos alargado un poco. Había un par de ellas, les dejamos ahí, yo creo. Que la gente indague
Y muchas gracias por estar en este directo, haber estado con nosotros, ¿no? Y habernos mostrado la herramienta de Microhibro, ¿no? Así que... Bien, pues, bueno, muchas gracias tanto a ti como a toda la audiencia que nos ha podido seguir. Y nada, agradeceos pues el interés, la colaboración y nada, nosotros pues como grupo siempre estaremos dispuestos a continuar en esta línea y nada, insisto, cualquier sugerencia, cualquier petición o pregunta, pues aquí estamos. Así que muy bien. Un placer. Pues nada más, gracias a los que habéis estado al otro lado. Hoy ha sido uno bastante técnico, espero que os haya gustado, ¿no? Y le tenéis ahí, además, como lo tenéis ahí para luego poder volver a repasar, lo tenéis disponible, lo tendréis mañana disponible también en el canal de YouTube. Y os animo a que vengáis el martes. El martes va a ser menos técnico, va a ser un especial de directo, cambiamos un poco, y tendremos a Miguel Mateo, ¿no? Con ese aniversario de 2 años con su blog de divulgación. Entonces, nada más, que descanséis en el día de hoy y nos vemos en el próximo directo. Gracias. Gracias. Hasta luego.